El propósito fundamental de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, garantías para la vida y la paz, es la protección de la vida. Por eso se apoya en el concepto de seguridad humana. Un concepto que, como quedó consignado en la Ley 2272 del 2022, fue concebida para proteger a las personas, la naturaleza y los seres sintientes, de tal manera que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano por medio de políticas sociales, medioambientales, económicas, culturales y de la fuerza pública, que en su conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad. Una política así estructurada debía contar entonces para su elaboración con una amplia participación ciudadana. Por ello, y permítaseme hacer la relación completa de quienes desde la sociedad civil se vincularon en esta construcción, digo, por ello se realizaron conversatorios con diferentes sectores sociales, comunidades étnico-territoriales, plataformas de derechos humanos, organizaciones ambientalistas, comunidades y guardias indígenas, organizaciones de jóvenes, comunidad LGBTIQ+, representantes del sector civil de la Comisión Nacional de Garantías, autoridades eclesiásticas y la Mesa Humanitaria. Conversatorios que se adelantaron también con el Consejo Gremial Nacional, con empresas y representantes del sector minero-energético, la Federación Nacional de Departamentos, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, 43 conversatorios nacionales, 21 regionales, como parte de este proceso de recolección de insumos para la construcción de esta política garantías para la vida y la paz. Pero también se recibieron recomendaciones de política del Comando General de las Fuerzas Militares, de los comandos del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, así como de la Dirección General y demás direcciones de la Policía Nacional. Igualmente se efectuaron reuniones con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, el Departamento Nacional de Planeación a través de la Dirección de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Justicia y el Derecho. También se tuvieron reuniones con la Misión de Naciones Unidas para el Acuerdo de Paz, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Centro Noruego para la Resolución de Conflictos y Delegaciones Diplomáticas, entre otras agencias y organizaciones multilaterales. Y talleres que se realizaron, además de los insumos que fueron suministrados por tanques de pensamiento, organizaciones académicas y de investigación social, organizaciones no gubernamentales como INDEPAS, PARES, FIP, FESCOL, CAPAS, International Crisis Group, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, la Universidad Externado de Colombia, el Instituto para las Transiciones, la Escuela Superior de Guerra, el Instituto de Paz
de los Estados Unidos, entre otros, así como diferentes analistas y académicos. Esto permitió, además, partir de un diagnóstico realmente completo, detallado, contextualizado, en el que, para resumir, sin entrar en los detalles específicos de este diagnóstico, se encontraron 5 fenómenos que caracterizan el panorama actual de la seguridad y defensa en el país. En primer lugar, la mutación del conflicto que se produjo a partir del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en particular por la falta de copamiento territorial del Estado en las zonas de presencia de esta extinta guerrilla. En segundo lugar, dada esta mutación del panorama de seguridad, la situación humanitaria de entornos rurales y centros poblados alejados del centro del país, donde operaban estas antiguas FARC-EP, se deterioraron al vivir una disputa constante por parte de diferentes grupos multicrimen y grupos armados organizados que quieren hacerse a su control, lo que se ha traducido en su expansión y un aumento en el número de eventos y víctimas de desplazamiento, confinamiento, reclutamiento de menores, etc. En tercer lugar, en los entornos urbanos, el homicidio, la extorsión, el hurto en sus diferentes modalidades son preocupaciones frecuentes de la ciudadanía, las cuales se ven atravesadas y alimentadas por violencias estructurales que también experimentan de forma exacerbada algunos grupos poblacionales, como los jóvenes de escasos recursos, entre los que se encuentran la exclusión, la estigmatización y la ausencia de oportunidades. Y a esto se suman las fallas en la articulación entre entidades estatales involucradas en la implementación de políticas de seguridad ciudadana integrales que impactan la percepción de seguridad y la confianza en las instituciones del sector de seguridad y defensa. En cuarto lugar, encontramos que en el país persisten afectaciones por parte de actores ilegales contra el medio ambiente, tales como la deforestación, la extracción ilícita de minerales, la tasa ilegal, el tráfico ilegal de fauna y flora, entre otros delitos que afectan los ecosistemas del país, sus especies y el bienestar de las generaciones futuras. En quinto lugar, se hizo evidente la obsolescencia de algunas capacidades del sector de seguridad y defensa para la protección de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, que dada nuestra posición estratégica, deben mantenerse vigentes, así como una ampliación a nivel mundial del concepto de soberanía que nos obliga a actualizarnos para la defensa del ciberespacio, cada vez más vital en la vida de los ciudadanos y sus instituciones. Mientras se construía la política, pusimos en marcha una estrategia militar y policial que destacaba el fortalecimiento de la inteligencia y su vinculación estrecha con la investigación judicial. Así, en el 2022, la Policía Nacional llevó adelante el Plan San Pedro Claver y las fuerzas militares el Plan Perseo. Y en la medida en que avanzábamos en la formulación de la política, las fuerzas militares diseñaron el Plan Ayacucho y la Policía Nacional el Plan San Mateo, que orientarán el accionar de las Fuerzas Armadas durante estos años y que se encuentran plenamente ajustados a las políticas de seguridad
defensa y convivencia ciudadana. El objetivo general de la política es, como lo anunciaba desde el principio, proteger la vida de todas y todos los habitantes del país mediante la generación de condiciones de seguridad en los entornos urbanos y particularmente rurales, recuperando el control del territorio para liberar a la sociedad de las violencias. Se definieron cuatro objetivos específicos: proveer condiciones de seguridad y protección para la vida, la integridad personal y el patrimonio, contener la deforestación y contribuir con la protección y preservación de la biodiversidad, salvaguardar la integridad territorial, la soberanía y la independencia nacional, fortalecer a la fuerza pública en su talento humano, su legitimidad y sus capacidades para apoyar la transformación de los territorios. Cuatro objetivos específicos y 20 estrategias para alcanzarlos, cada una de las cuales desarrolla líneas de acción que marcan además la ruta. Así, y sería, es en realidad extenso, pero creo que por la importancia para conocer y llamar además a la lectura, al cuestionamiento, a los aportes que posteriormente pueden hacer todos ustedes, todas ustedes, a esta política para el mejoramiento continuo en una actividad de seguimiento, de evaluación que de ella se debe hacer. Digo, a pesar de lo extenso, mencionar rápidamente estas líneas estratégicas que en cada uno de los objetivos específicos se establecen. En cuanto al primero de los objetivos, que es, en resumen, la protección de la vida, las estrategias dirigidas a aportar a la paz total, desarticular las organizaciones armadas ilegales, priorizar el territorio, abordar el problema mundial de las drogas, avanzar en la seguridad urbana, avanzar en el nuevo modelo de articulación entre nación y territorio, fortalecer la seguridad de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. En cuanto al medio ambiente, en esta contención como objetivo específico de la deforestación y contribuir con la protección y preservación de la biodiversidad, tres estrategias. Justamente, proteger y preservar la biodiversidad, contribuir a la gestión del cambio climático y proteger el medio ambiente, y luchar contra la explotación ilícita de yacimientos minerales. Y el tercer objetivo, vinculado con la integridad territorial, la soberanía, la independencia nacional y el orden constitucional, cinco estrategias: defender integralmente el territorio, impulsar una agenda internacional del sector de seguridad y defensa, formular una ley de defensa y seguridad fronteriza, formular una ley de seguridad y defensa nacional, proteger la infraestructura estratégica crítica. Y del cuarto objetivo específico, en cuanto al fortalecimiento a la fuerza pública en su talento humano, su legitimidad, integridad, transparencia, derechos humanos, género y sus capacidades para apoyar la transformación de los territorios. Igualmente, cinco estrategias: fortalecer el talento humano, fortalecer la legitimidad de la fuerza pública, avanzar en el fortalecimiento de la Policía Nacional a través del proceso de transformación policial más humana, apoyar el proceso de transformación de los territorios, gestionar el riesgo de desastres. Del
Primer objetivo quisiera destacar, y este es un desarrollo que se hace en cada una de las estrategias, decía, en el señalamiento de unas líneas concretas de acción para hacer posible el logro de ese objetivo. Decía, dada la discusión pública que se genera en torno a dos temas particulares que están vinculados a este primer objetivo de la protección de las condiciones de seguridad, digo, de mejorar las condiciones de seguridad y protección de la vida y la integridad personal. Uno que está relacionado con la lucha contra las drogas y otro con la seguridad urbana. Y quiero mencionar particularmente este de la lucha contra las drogas, porque ya todos tenemos, por cierto, admitido, constatado en la realidad, que en el centro de todas nuestras violencias se encuentra el narcotráfico. Unido además a otras economías ilegales como la explotación ilícita de minerales, como un delito que desafortunadamente se ha venido extendiendo, pero que esperamos, confiamos fundadamente, porque tenemos elementos para afirmarlo, que por la acción de la fuerza pública y los planes específicos que se vienen ejecutando, será posible contrarrestar lo que es este fenómeno de la extorsión, que tanta intranquilidad produce en general en la población. Pero decía entonces, respecto de la lucha contra las drogas, cuando algunos malintencionadamente afirman que Colombia se está entregando al narcotráfico, que los proyectos de ley que se presentan al Congreso, bien de sometimiento, inclusive el de humanización, implican cederle el país a los narcotraficantes. La realidad es que desde el primer día de gobierno y desde las primeras conversaciones con las cúpulas militares y de policía, la instrucción presidencial fue atacar con todo vigor, con todas las capacidades, el narcotráfico, solo que reorientando la acción para buscar mayor eficacia, para lograr resultados efectivos y no simplemente para llenar estadísticas, porque lo que se pretende es afectar el fenómeno. Y entonces, la instrucción presidencial indica que no es afectando a los campesinos cultivadores de coca como se logra acabar con esta tragedia que ha sido para Colombia y para la humanidad. Y que hay que dirigir la acción contra los dueños del negocio. 2 millones de hectáreas erradicadas con glifosato en los primeros 22 años de este siglo. Más de 1 millón de hectáreas erradicadas manualmente en los primeros 22 años de este siglo. Y no ha habido una contención efectiva al narcotráfico.
Entonces, lo que hemos recibido como disposición en esta nueva política de drogas y que queda además plasmada en garantías para la vida y la paz, nuestra política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, es que tenemos que fortalecer los ataques, fortalecer nuestra acción contra la producción en dos aspectos fundamentales. Uno relacionado con la incautación de los insumos, y en eso esta fuerza pública ha logrado, en incautación de insumos, triplicar resultados de años anteriores, porque así se dificulta la producción. Pero que los insumos llegan a los laboratorios, entonces la disposición es incrementar la ubicación, identificación y destrucción de estos laboratorios. Y decimos especial, pero no exclusivamente, laboratorio de cocaína, porque representa ya un avance, un estado superior en ese proceso de la droga. Y entonces se ha incrementado justamente la destrucción de laboratorios de cocaína, como también los laboratorios de pasta básica de coca. Un segundo aspecto, la incautación de droga. ¿Cómo lograr incrementar esta incautación? Que las Fuerzas Armadas fijaron como meta para este año en 832 toneladas de cocaína. ¿Cómo lograr ese incremento en la incautación? Perfeccionando las labores de inteligencia, incrementando las capacidades materiales, equipo para las fuerzas. Lo que hemos encontrado en cuanto a las capacidades reales, concretas, para producir esta interdicción, no es de ninguna manera satisfactorio. Amplias regiones del país, tantas decenas, centenares de ríos utilizados como autopistas por los narcotraficantes, tanta extensión de costas, de mares, con una disminuida capacidad de nuestra Armada, particularmente de la Policía Nacional. Y entonces lo que hemos planteado, y para poder cumplir este objetivo, esta meta que en realidad es ambiciosa, de las 832 toneladas de cocaína, vamos al fortalecimiento de esas capacidades técnicas y materiales de nuestras Fuerzas Armadas en elementos tan simples aparentemente, pero que no han tenido el suficiente desarrollo como poder establecer efectivamente en la realidad el control de ríos y mares. Y en eso estamos identificados absolutamente con el almirante Cubides y con los análisis que ha hecho respecto de los requerimientos para el incremento de estas capacidades. Y le hemos dicho también a la cooperación internacional, que está interesada en que no salga la droga de Colombia, como estamos nosotros interesados en acabar con estos narcotraficantes,
le hemos dicho que necesitamos mayor capacidad material, porque la capacidad humana, la experiencia, la tienen de sobra nuestros hombres y mujeres en el país. Y finalmente, si en todo caso se logra comercializar la droga, el tercer componente de la política es afectar las finanzas criminales. Desde el principio del mandato del presidente Petro, en el primer Consejo de Seguridad Nacional, fijó para la inteligencia, en el plan de inteligencia, una directriz muy clara: la afectación de las finanzas criminales como un objetivo de la inteligencia, de todas las inteligencias, de toda la comunidad de inteligencia en el país. Y hemos venido avanzando en algo que, en todo caso, para algunas inteligencias resultaba algo extraño, pero que no podría ser ajeno. Y hemos venido avanzando entonces en ese proceso de construcción de la comunidad de inteligencia que para esta afectación de las finanzas criminales gira en torno a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, a la UIAF, porque estamos dispuestos también a combatir con todas las capacidades y con toda la decisión a estos dueños de la ilicitud, a estos dueños de las finanzas, afectando sensiblemente en esas economías sus capacidades financieras. Y se producen hechos como el que hemos destacado, que revela además de qué magnitud es el fenómeno, con este reciente decomiso que hizo la Policía Nacional de los 13.982 millones de pesos en efectivo del Clan del Golfo. Y en esto entonces, en ese conjunto de actividades que afectan la producción, la comercialización, la obtención de riquezas, el incremento patrimonial, pensamos que dirigida con toda contundencia la acción respecto de esos tres objetivos, vamos a lograr afectar de manera contundente las economías ilegales, que no es otra cosa que afectar las organizaciones armadas ilegales en un propósito que igualmente está dentro de esta política, que es la desarticulación, el desmantelamiento de las organizaciones criminales, porque también hemos dicho, hay una oferta de paz, pero hay una voluntad, una acción, una decisión, un compromiso de nuestras Fuerzas Armadas, porque quien no quiera negociar, quien no quiera someterse, será derrotado también, o militarmente o financieramente. Pero no toleramos la criminalidad organizada que pretende apoderarse del país. Y en eso hay un compromiso siempre reiterado y siempre agradecido de nuestra parte, de las Fuerzas Armadas colombianas, que es también, como han tenido oportunidad de verlo todos en el país, lo que se ha venido haciendo respecto de la gran minería ilegal, que es una fuente gigantesca de financiamiento de estas estructuras armadas y probablemente de otros dueños que están detrás de esas estructuras. Y no hemos transigido y soportamos
por las acciones adelantadas en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño. Una andanada del Clan del Golfo que se sintió directamente afectado por la acción de nuestra fuerza pública. Y entonces la disposición presidencial: aquí no tenemos nada que negociar. La destrucción de la gran maquinaria se mantiene. La destrucción de las dragas, de las grandes dragas, se mantiene. Y la orden: copar el territorio. Y de inmediato, 12.055 hombres y mujeres de la fuerza pública presentes en el territorio, garantizando seguridad para la población, para las comunidades, pero sin retroceder en lo que fue una declaratoria de guerra a la minería, a la gran minería ilegal. A la par que también el mismo gobierno ofrecía y ha venido avanzando en los procesos de concertación con pequeños y medianos mineros para su formalización en esta región del país, que va a servir además como un gran laboratorio para que acciones similares puedan desarrollarse en otras partes del territorio nacional. Y sobre la segunda, que quería destacar, el tema de la seguridad urbana. Hemos dicho en la quinta estrategia de este objetivo para avanzar en la seguridad urbana que a los tradicionales problemas que afectaban la seguridad y la convivencia ciudadana en la mayoría de los municipios y las ciudades a finales del siglo pasado, hoy se suman otras actividades delincuenciales desarrolladas por estructuras organizadas y legales nacionales y transnacionales que manejan un portafolio diverso de rentas criminales. Se conocen alianzas entre grupos armados ilegales, grupos de delincuencia organizada, outsourcing criminal con incidencia en el homicidio, microtráfico, hurto de celulares, automotores, extorsión, préstamos gota a gota, venta y alquiler de armas de fuego, trata de personas, entre otros delitos que afectan la vida, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos. Por ello, desde el concepto integral de seguridad humana y en trabajo coordinado y permanente entre el Estado central, los gobiernos locales, las autoridades técnico-territoriales y la amplia participación de los ciudadanos, las comunidades y el sector privado, se proponen las siguientes acciones para avanzar en este sentido y se establecen 13 acciones concretas que permitirán, como se expresa, avanzar en la consecución de este objetivo de la seguridad urbana. No voy a detenerme mucho en esto, ya me he extendido bastante en la presentación de esta política, pero lo que sí debo manifestar es la reiteración del compromiso de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, del Ministerio de Defensa, del Gobierno Nacional, del compromiso por brindar la seguridad que nuestras comunidades requieren, nuestras comunidades urbanas y también nuestras comunidades rurales. Y que en este propósito, lo que finalmente es nuestra pretensión, siempre repetida, siempre soñada además, es que Colombia pueda ser en la realidad
y con la contribución que esta política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana puede aportar que Colombia sea en realidad una potencia mundial de la vida. Por eso trabajamos, por eso nuestros esfuerzos, por eso esta fuerza pública comprometida con el país, con la ciudadanía. Colombia, potencia mundial de la vida en el gobierno del cambio. Muchas gracias.